Saludos amigos de Gente RD, nos encontramos aquí en las audiciones para elegir las parejas que el 11 de diciembre habrán de representarnos para romper el récord Guinness de baile de bachata. Aquí estoy con Alberto Zaya, productor del evento. Dime, Alberto, ¿cómo ve todo? ¿Cómo ve el ánimo de la gente? Muy bien, muy contento con todo lo que está pasando hoy. En verdad, la convocatoria ha sido masiva. Mucha gente, muchos participantes que ya se habían registrado previamente, están haciendo culminando su cupo, ¿no? Y en verdad que estamos muy contentos con la reacción y el feedback. La gente está muy emocionada y eso también nos emociona a nosotros. ¿Cuál es el mecanismo para la selección de los participantes? Ser mayor de edad y no pasar de 99 años. Esa es la primera. Hay un registro online que hicimos. Fuimos mucho más tecnológicos esta vez y creamos una plataforma donde las personas que querían participar, escuelas, personas normales, querían tener participación en el evento. Al mismo tiempo que se lanzó el tutorial, como siempre hacemos, bueno, pues lanzamos esta plataforma donde ya cuando llegaban hoy acá, ya estaban registradas. Entonces, eso se nos hizo mucho más llevadero y ha sido mucho más orgánico poder obtener a las parejas. Ya tenemos una gran cantidad. ¿Cuántas parejas vamos a tener bailando? La idea es que tengamos más de 500 parejas bailando al mismo tiempo en el malecón de Santo Domingo el 11 de diciembre. Pero te digo que hoy llevamos más de registradas en nuestra primera convocatoria más de ya 300 parejas. O sea, pronosticamos que ya con las próximas convocatorias llegamos al límite y lo sobrepasaremos. Bueno, pero tiene que dejarle algo al Cibao porque vi que tienen ahí convocatoria para el Cibao y otra localidad. Ah, no, claro, el día 2 estamos en Santiago y en La Vega, el día 3 estamos en Fantino y en San Francisco. Lo importante es que con esta plataforma aseguren sus cupos registrándose. Eso es sumamente importante. ¿Qué sorpresa podemos revelar ya de lo que será ese evento? Sorpresa como tal, bueno, tú sabes que el evento tiene sus fases. En cada convocatoria se van a ir anunciando ya, por ejemplo, ya en la próxima semana estamos anunciando quiénes cantan la canción Pena. No es solamente Luis Segura, porque la idea es poder hacerle un homenaje en vida a Don Luis. Y estamos seleccionando y haciendo el llamado a varios bachateros icónicos del género, ¿no? Que nos acompañen para que graben esa canción. Y en verdad lo que se ha hecho, lo que se ha grabado hasta el momento ha sido súper emotivo y súper memorable. Va a ser muy, muy impactante. ¿Tú crees que el mismo jet privado que aterrizó en Los Soberanos podría aterrizar en ese evento? Estamos vivos. Podría ser. No, pero sí. La idea, tú sabes que los bachateros son muy unidos. Y eso me ha gustado bastante. Siempre lo he sentido así. Pero ahora que he tenido comunicación con cada uno de ellos, ha sido muy interesante la aceptación que ha tenido el proyecto en ellos. Lo hace, o sea, sienten mucho y defienden mucho su género. ¿La expectativa de la organización de recorrido? Bien, se están llevando a cabo todas las exigencias que ellos nos piden. El tema del pago de la licencia. Estamos haciéndolo cada el SAT. Lo ha acordado con ellos. Cada X tiempo hay que hacer unos depósitos, bueno, pues se están haciendo. Guinness está muy contento y muy entusiasmado también con el proyecto porque sabe lo mucho que significa la bachata para nuestro país. Y sabe lo mucho que significa que o sea, sienten el mismo orgullo que nosotros como dominicanos sentimos, ellos como latinos también. Tienen mucho furor en que se pueda lograr
la meta positiva de poder lograr el récord. Vemos aquí a la alcaldesa Carolina Mejía y sabemos también de otro acercamiento que está haciendo con los alcaldes del Gran Santo Domingo para que apoyen el evento. Sí, esa es nuestra meta. El tema unión para mí en lo personal es muy importante. Nos les acercamos a principios de año a la alcaldesa y nos ha servido como de madrina, ¿no? Del evento. Conoció el evento, le encantó el evento. Puede venir una sorpresa con ella también dentro del evento. Tú sabes que Carolina es muy, muy versátil, literalmente, muy versátil. Entonces está muy entusiasmada también con el evento. Mira, hoy vino y fue de sorpresa, ¿viste cómo fue? Nos sorprendió todo que viniera tempranito también para darnos el apoyo. Está todo bien, Saya, chévere, te hace falta algo. El tema de... Hicimos también el acercamiento con Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte. Yo soy villamellero. Somos villamellero. Y desde un principio, a diferencia del año pasado, sí quería... Como Villamella nos dio tanto apoyo con el del merengue, con el merengón, conjuntamente con Aida Guzmán, le externé mi inquietud de que quería hacer una convocatoria en especial para Santo Domingo Norte, porque sé que es una comunidad súper grande, súper cultural. Y bueno, le hice el planteamiento a Carlos Guzmán, el alcalde, y le encantó también el proyecto. Entonces, fíjate cómo se van sumando entidades sin ningún tipo de compromiso político, sin ningún tipo de compromiso económico, simplemente utilizar los recursos que ya existen en la comunidad. En este caso, se haría en el multiuso de la... ¡Wow! El multiuso de Santo Domingo Norte, de la nueva barquita. Ahí se va a hacer la convocatoria el día 10 de octubre. Entonces estamos también muy entusiasmados con esa convocatoria. Mira, o sea, ya para finalizar, tú sabes que nosotros, Gente RD, pensamos ir la primera semana de octubre a Nueva York, porque allí se va a romper el récord del mangú más grande. Y sé que tú estás al tanto de eso. ¿Cuál sería tu mensaje para motivar a esos chefs dominicanos que van también a por un récord? No, súper contento. Me enteré de la idea que había, de la inquietud, cuando visitamos justamente a la ministra de Cultura de ese entonces. Y me encantó porque nos mencionaron como proyecto, nos tienen como referencia. Entonces, nada, simplemente enfoque, organización, que eso es muy importante para Guinness, y el apoyo del pueblo para este tipo de eventos es súper, súper neurálgico, por el tema de que al final nadie hace esto quizás por lo económico. Guinness no da ningún tipo de dinero para atrás, como mucha gente piensa. Entonces, el apoyo es súper importante. O sea, sí, y al final, el mangú es dominicano. Lleva nuestra bandera. Lo que pone en alto este tipo de evento es nuestra dominicanidad y no perder nuestra identidad. Y esa es de nuestra identidad gastronómica, ¿no? El mangú es súper dominicano. Entonces, simplemente el apoyo a todos esos organizadores. Bueno, señores, ya ustedes saben, apoyar este evento, apoyar la buena dominicanidad, que eso es lo que nos llena. Seguimos con Gente RD y gracias a King Lottery por presentar esta entrevista.
la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com